Vamos. ¿Necesitas calorías para iVoox? ¿Un preentreno? No sé qué quieres. ¿Quieres algo de beber? Quiero hacer un Hyrox, ¿y un vino? Un vino esta noche. Mira, pasta. Uy. Un peto amarillo, a lo mejor los petos amarillos sí que me dejan pasar. Pues es unos guantes de lata. Se la ve muy cómoda, ¿eh? Y mira, y tú tienes uno de esos. Y con esto puedes montar en bici muy contento, además. Quita. Quita. O sea, a los tanques estos. Quita. Quita. ¡Ak! ¡A Bilbao! Hyrox, 2024. 2023, ¿no? 2024, gilipollas. Hyrox, 2024. Bilbao. A ver, yo cogería una salsita gourmet de lettuce o de ragú de setas. No sé si va a haber aquí. Estamos en el bloque, hermano. ¿En dónde? Me faltan dos tuercas. ¿Qué te han dado tú? ¿Qué te han dado tú? ¿No te han regalado nada tú? ¿Estás preparado para mañana? No. ¿Eh? No, pero bajando chicle de... la mandíbula fuerte. ¿Hacemos un press de banca? Yo sí, yo me hacía... Te va a salir en YouTube. Corta. Me tomé una sustancia vasoestimuladora. Me pasé de la cantidad recomendada, ¿no? Efectivamente, y como que a la media hora me empezó a doler un poquito la cabeza y fui a la cocina, encendí la luz y todo se veía morado. Encendí la tele, todo morado, todo. Guapísimo. Seguridad, por ahí. Ay. Seguridad. Pico. No. Pitué, echarle huevos. Para hacer una salsa carbonada y nos vamos a comer una carta de... Una carbonada. Pan roast con huevos. Tenemos ovo. Con huevos y. Tenemos ovo. Bacon. Pan rústico. Mucha pasión como en la escala. Madrugan, que trabajan, que leen, que saben escuchar, que hacen deporte, que se cuidan. Es como que casco los chiles. Buen Jairos, ¿eh? De puta madre, joder. We'll be right back.
¡Nadie, joder! Mira. Pim, pam, pum, pim, pam. ¿La gente hace carbonara con qué? ¿Con qué hace la carbonara, ¡Diablo, loco! ¡Viva! ¡Viva! La gente te has perdido los capítulos más guapos del CAEM, ¿no? Estando ahí en la calle, ¿no? Estás que te caes. ¿Sabes que tienes la cabeza igual que el color de la manta? Sí. Y si te caen ahora mismo así. Cuidado, cacho grande. Tienes la frente de rojo igual que la manta. Como que me la estabas liando. Hombre. Qué va, qué doble. Me estabas quemando. Me estabas quemando con un mechero el pie. Haciéndote goti-goti, ¿no? Estas son las gafas Husacano para. Para tal. A ver, ponlas aquí en la. A ver. Así, así, mira, espera. Trae. No, no, se ve igual, qué canteo. O sea, mira, la vida así es como en un glaciar del Polo Norte. Y ahora de repente, ¡pam! Caribe. O como en. No, en Cuéntame, estamos en Cuéntame. ¡Disfruta la fruta! ¿Eh? ¡Joder! ¿Eh? Ahora mismo alguien se asoma así, te ve así, se acojona. Y... Es que pareces un francotirador así con la camiseta militar y las gafauris. Pa. Claro, a ver, yo sabía que era un A ver, eso es todo Bilbao, ¿eh? Lo bueno. ¿Cómo era? Tú sí que eres Duratón. Yo aquí estoy como Gerolamo. No sé si... Nos vamos a las cuevas del Duratón. ¿La caída del río Hanselflor era? Nervión. El estadio. Cuando Cano se levanta por la mañana le da un nervión y se pone a hacer algo muy parecido a esto, mira. ¡Ah! Y ya estás, eso es buenos días. Es un poco nervión. Se pone un poco nervión, ¿sabes? Sí. Buen apellido, ¿eh? Alejandro Nervionson. Estamos aquí disfrutando de la oferta gastronómica del País Vasco. ¿Me entiendes, Maitía? ¿Me entiendes, Maitía? Nos estamos poniendo finos, claro. El salto del nervión no lo hemos visto. Pero. Voy a dar unos saltos de luego. Pero. Ya no sale el postre, ¿eh? Es que el postre siempre. Es un segundo estómago, tío. Claro. Un poquito de calorías, ¿no? A ver, resulta que la mañana ha empezado mal porque no hemos llegado al sitio donde no queríamos llegar, pero luego. Acabó en el sitio en el que debíamos acabar. Eso es. Eso es que muy metafórico y muy bonito. Hombre, así era la vida misma. Sí, pero la vida misma puede ser también metafórica. A lo mejor habíamos ido al salto del nervión en el huevo, jatún, y un aire que flipas. Y luego nos habíamos comido una... Nos hemos puesto de los nervios. Al final, pues lo mejor. Lo que se busca al final... Es la tranquilidad. Oh my god. Bacaluti. Mañana muerte por Bacaluti.